Buenas noches a todos, es un gusto estar con ustedes en el primer evento del ciclo Argentina Desafíos y Oportunidades de nuestro Centro de Estudios Federalismo y Libertad. Nuestro Centro de Estudios nació a fines del 2012, pero estuvo liderado desde el comienzo por un grupo de jóvenes que muy preocupados veían el avance que el gobierno nacional y distintos gobiernos en América Latina estaban teniendo respecto a la libertad y a la propiedad. Nosotros veíamos con mucha preocupación todos los sucesos en Venezuela, que después terminaron resultando una especie de copia de lo que pasaba en Argentina. Y entonces por eso hemos decidido armar un centro de políticas públicas que produzca labor intelectual, difunde ideas, forme a jóvenes, también proponga soluciones de políticas públicas para los temas concretos inspirados en los valores de Alberdi. Nosotros somos una fundación de Tucumán que queremos recuperar la tradición alberdiana, ¿no? Y hemos subestimado muchas veces la enorme incidencia que los centros de estudios y los intelectuales han tenido sobre la formación de un clima de ideas adversos a la libertad, y eso terminó deviniendo en una estructura política que ha avasallado todo tipo de libertades individuales en Argentina. Con esa enorme preocupación, nosotros hemos decidido armar un centro de estudios de políticas públicas que trabaje de manera profesional, que sea independiente y que posicione en el debate las ideas y posturas de la sociedad abierta, tal como les dije. Durante el año pasado hemos tenido una cantidad enorme de eventos, más de 15 personalidades visitaron la provincia e invitados por la Fundación. Yo recuerdo que la cena de fin de año fue con Juan José Arangura, en CEO de Yale, a quien entregamos el premio Juan Bautista Alberdi a la Libertad, y Manuel Guisone, que es el director de la Escuela de Formación, me decía: es importante que vos les hagas ver a los empresarios en la cena lo que está pasando en Venezuela con los saqueos, para que tomen conciencia de que el respeto, que es importante resguardar la libertad, porque es muy probable que nos pueda pasar lo mismo dentro de poco. Y nosotros pensábamos en ese momento, no habría que hacer ese tipo de publicidad en una cena empresarial o con jóvenes, no es conveniente. Aparte, en el fondo creíamos que eso no podía pasar, ¿no? Y después los sucesos de diciembre en Tucumán nos demostraron que muchas cosas que pasan en Venezuela terminan pasando y replicándose en Argentina. Y Thomas Jefferson decía que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Nuestro centro de estudio está destinado a ser un guardián de la libertad, ¿no? Así que estamos muy contentos por todos los logros que tuvimos, estamos muy contentos por tener a tres personalidades acá en el panel, como Ricardo López Murphy, presidente de Redial, que nos permitió que nuestra organización integre, es la primera organización del interior del país, a excepción de Rosario, que integra la Red Liberal de América Latina. También Osvaldo Meloni, que es miembro de nuestro consejo académico, y Javier Milei, que está promocionando su libro, que yo tuve conocimiento de este libro a través del programa de Marcelo Longobardi, que lo cita siempre, así que es un libro extraordinario. Es un economista joven de una brillante carrera, así que estamos muy contentos que nos puedas acompañar. Nosotros vamos a hacer, en primer lugar, una serie de agradecimientos a instituciones que nos permitieron crear valor, que trabajar acá en la provincia. Este evento está coorganizado con la Fundación Friedrich Naumann, ¿no? La Fundación Friedrich Naumann opera en 60 países, está en Argentina desde el año 1983, y nuestro centro de estudios nació en gran medida gracias al apoyo de ellos y gracias al apoyo de Jörg Diners y Lars Janssen, que es su mano derecha. Jörg Diners es el representante alemán de la Fundación Naumann, y mucho le debemos a ellos. Así quiero que escuchar unas breves palabras de Jörg Diners, que tenemos el agrado de que el representante alemán de la Fundación Naumann esté con nosotros. Jörg.
Buenas noches a todos. Bienvenido a nuestro evento Argentina, Desafíos y Oportunidades. Y yo soy Ardena, el director de la Fundación Naumann en Argentina, y me gustaría presentarles nuestra fundación brevemente. Somos una de 6 fundaciones en Alemania y somos afiliados con el Partido Liberal en Alemania, y nuestro objetivo es promover el liberalismo y los valores liberales en Alemania y en todo el mundo. Ahora, en este momento, trabajamos en más de 60 países. En América Latina tenemos oficinas en México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Brasil y Argentina, y yo soy el director del proyecto en Argentina, y también soy responsable para Paraguay, Uruguay, y estoy observando el desarrollo en Chile. Y la Fundación Naumann siempre trabaja con partners, con socios, y uno de los socios es la Fundación Federalismo y Libertad. Trabajamos con ellos desde hace un año y es una colaboración con gran éxito. Hoy en día, nuestros amigos han organizado un evento muy importante y de alto nivel. Y pienso que no se tiene que ser un profesor ni se necesita estudios para ver que Argentina se enfrenta a desafíos muy graves y grandes. Cada de nosotros que compra en una tienda hoy y mira los precios, sabe lo que está pasando en la Argentina de hoy. Pero con las soluciones de la crisis no es tan simple. Y por lo tanto estoy muy encantado de que nuestros amigos de la Fundación Federalismo y Libertad han organizado este evento con tantos distinguidos oradores. Los deseo un buen evento con discursos interesantes y también con discusiones interesantes. Y ahora doy las palabras otra vez a José y muchas gracias por su atención. Bueno, tenemos que, como es el primer evento del ciclo, tenemos que reconocer a aquellas personas que nos ayudaron durante el 2013 y sin lo cual su ayuda hubiese sido imposible que la organización pueda crecer. Quiero invitar a que pase Gustavo Balber, director de Políticas Públicas de la Fundación Federalismo y Libertad, Emanuel Guisone y Sergio Feller, el vicepresidente de Federalismo y Libertad, porque tenemos que entregar unos cuadros de reconocimiento a algunas personas que son realmente importantes para nosotros. El primer cuadro va a ser para uno de los primeros aportantes de la Fundación Federalismo y Libertad. Andrea, ¿tenés los cuadros allá? Sí. Que es el primer empresario kamikaze que puso fondos en la Fundación. Así que le estamos muy agradecidos porque es miembro además de nuestro consejo académico, y lo invitamos a pasar adelante a Martín Méndez Uriburu. Un aplauso para él. El segundo cuadro es para alguien que habló recién, que es el representante alemán de la Fundación Naumann. Nuestra fundación está liderada por ex becarios de Naumann, así que no existiría Federalismo y Libertad si no fuera por Fundación Fritz Naumann. Así que lo permite, por favor, George, de vuelta en el escenario para recibir un cuadro.
Y por último, queremos reconocer a una persona extraordinaria que conocimos, que hace 9 años que vive en Argentina y que fue el alma y el motor y el principal impulsor de que Fundación Nauman, de que Fundación Nauman sea partner de la Fundación y pueda recibir fondos. Una persona que se integró completamente al staff, y nosotros podemos decir que no hay diferencia ya entre el staff de Fundación Nauman y Federalismo y Libertad, es un solo equipo. Para nosotros es un gran orgullo entregarle un premio y reconocimiento a Lars Jansen, que es la mano derecha del representante alemán. Bueno, nosotros tenemos un programa que hicimos en homenaje a una persona que nos ha marcado enormemente en nuestras ideas y en nuestros conceptos y en nuestra manera de mirar el mundo, y también como por su conducta es un paradigma, es una guía a la distancia para todos los que amamos la libertad, la lectura, la historia, el amor por Tucumán, por la Argentina. Su nombre era José Ignacio García Hamilton. Que nos marcó a toda la camada de jóvenes que formó el Centro de Estudios, y nosotros en homenaje a su obra hemos decidido lanzar un concurso de ensayos el año pasado y otorgar el premio José Ignacio García Hamilton. Así que para nosotros es muy importante este concurso que lanzamos el año pasado, y el ganador del concurso fue un joven de 18 años, marplatense, que es becario de la Universidad de Itela y que vino a Tucumán a recibir el premio, así que vamos a invitarlo a pasar y que nos diga unas palabras de qué le pareció el concurso y la obra de José Ignacio. Marco Falcone, ¿dónde está? Bueno. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Federalismo y Libertad por haberme traído hasta acá y por haberme dado el premio, por supuesto. Y también por homenajear con este concurso de ensayos a una figura que es tan importante realmente para las ideas de la libertad en lo que es Argentina, que fue José Ignacio García Hamilton. Me parece importante rescatar dos facetas de él. La primera es un poco conocida, ¿no es cierto?, que es la faceta académica. Todos sabemos que José Ignacio fue un intelectual de primera línea, docente reconocido en las más prestigiosas universidades del mundo, y la verdad es que su obra tiene una claridad, una sencillez que me parece que puede marcar a una persona que no ha oído antes de las ideas de la libertad. ¿Por qué crecen los países?, que es el libro en el cual debíamos basarnos para escribir los ensayos. Es un libro que, si uno no ha leído antes sobre el liberalismo, le vuela la cabeza a uno. Y me parece excelente recordar a José Ignacio por eso. Y también me parece una buena oportunidad para recordar a José Ignacio porque él también tuvo otra faceta, que es la de la vocación pública. José Ignacio García Hamilton fue diputado, y me animaría a decir que fue uno de los últimos diputados liberales, auténticamente liberales, que tuvo la Argentina. Y esto me parece muy importante porque muchas veces nosotros los liberales decimos, nos sentimos como bichos raros, como que somos muy poquitos, la gente nos mira raro. Y me parece que el ejemplo de José Ignacio es importante porque nos recuerda que aunque nosotros tenemos una batalla cultural que ganar, como dice el gran Alberto Venegas Lynch, nosotros tenemos que correr el eje del debate, no tenemos que descuidar otros frentes, por así decir. Y que José Ignacio haya sido diputado de la provincia de Tucumán demuestra que no es necesario pactar con el establishment, no es necesario abandonar las convicciones para llegar al Congreso de la Nación. Y me parece que esta faceta académica y la faceta política se unen en un atributo que tenía José Ignacio, que era la gran habilidad para comunicar. Como les dije recién, la verdad que los libros se leen muy, muy rápidamente. Una persona común podría agarrar un libro y convertirse en liberalismo de pronto. Y bueno, y también fue diputado, así que ha triunfado en los dos ámbitos. Y me parece que por este tipo de cosas, y porque aparte debe haber sido una excelente persona, aunque yo no tuve el orgullo de conocerlo,
Me parece que por todas estas cosas es muy importante recordar a José Ignacio hoy, que en un tiempo tan difícil para Argentina, y saber que hay cosas que se pueden hacer y que él es un excelente ejemplo de que la libertad no ha dado la batalla final todavía. Muchas gracias. Bueno, y la verdad que para nosotros es un gran honor que una persona muy importante para José Ignacio, nosotros la conocíamos a través de los libros, porque José Ignacio dedicaba gran parte de su obra siempre a Graciela, a la esposa. Bueno, Graciela está entre nosotros y va a ser la que va a entregar el premio José Ignacio, así que te invito a pasar, Graciela, y decir unas palabras. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Es nada más que agradecerles a la Fundación Federalismo y Libertad el honor que tenemos como familia. Acá no me acompaña Fernando, su hermano, y mis hijos todos, de lejos. Yo soy la representante de todos ellos en este momento. Agradecerle a José, porque siempre lo tuvo presente a José, y bueno, a todos los concursantes, porque supongo que deben haber sido muy buenos, y a vos especialmente, Marco, porque tu trabajo es impecable. A veces fíjate que no sabía bien si te leía a vos o leía a José. En serio, fue muy curioso lo que me pasó. Es excelente, es impecable tu trabajo. Y vos empezás con una frase, con un párrafo del libro de Por qué crecen los países, de José, que yo quiero rescatar dos líneas nada más. Y con esto ya termino agradeciendo a todos. Crecer implica cambiar, y las modificaciones suelen producirse cuando impera la libertad en todos los órdenes sociales. La innovación es un espíritu y un estilo que florece con mayor riqueza en las comunidades con gobiernos restringidos. Los sistemas autoritarios o populistas, en cambio, aunque sus dirigentes se llenen la boca con expresiones retóricas de amor al pueblo, no solo impiden las libertades, sino que condenan a las poblaciones a vivir en la pobreza y el estancamiento. Creo que eso resume muy bien tu trabajo. Muchísimas gracias. La verdad es que es una maravilla esto. Ojalá sigamos con este sistema de concursos, porque una maravilla, me encantó tu trabajo. Muchas gracias, ¿eh? Y muchas gracias a todos ustedes también. Bueno, listo, terminamos con las premiaciones. Muchas gracias a Graciela, a todos los premiados, a los miembros de la Fundación. Ya pueden bajar el escenario, porque vamos a empezar la charla a la que estamos abocados ahora y por la cual hicimos el evento. Así que voy a dar lugar a Osvaldo Meloni, es un economista de mayor prestigio que tiene la región, y además tenemos el orgullo de que sea miembro de nuestro consejo académico. Para dialogar sobre economía, y recordarles que después de la conferencia tienen un cóctel en el cual pueden interactuar con los disertantes y con los miembros de la Fundación. Por último, invitarlos a todos a que de alguna manera se sumen a la Fundación, ¿no? Con tiempo, a través de sumándose como voluntarios a través de nuestros programas educativos, de nuestros programas de formación política, de nuestros programas de producción intelectual, de nuestros programas de políticas públicas. También aportando es una forma de solventar los programas de la Fundación. Así que nosotros lo invitamos a visitar nuestro sitio www.federalismoylibertad.org, donde están todas las actividades y programas de la Fundación. Nos pueden encontrar en las redes sociales también. Así que bueno, los invito a que sigan participando y apoyando la causa de la libertad, que es tan importante en los tiempos en los cuales vivimos. Osvaldo, te dejo.